Vamos. Oh, esta está muy buena. Ve nomás. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Cota de Pesca. El día de hoy andamos por acá en las playas del Maviri. Aquí andamos en el Puente de las Ánimas, creo que se llama. En esta ocasión vamos a estar haciendo un poco de pesca de orilla. Tenía rato que no pescaba de orilla y últimamente han reportado que han estado saliendo curvinas, ¿no? De aquí, de este mollecito, tirando con carnada viva para allá. Nosotros no traemos carnada viva, pero lo vamos a estar tirando con jigs, ¿no? Con estos, con ese tipo de señuelos así pesados. Este es un jig de 45 gramos, más o menos mide como unos 9 centímetros. Por ahí traigo otros colorcitos con los que les voy a estar probando ahí. Pero la idea, pues, es estarlo lanzando lo más lejos posible para allá donde está pasando la corriente. Aquí tiene como unos 2 metros de profundidad y ya más para allá me imagino que por donde está pasando la corriente se debe hacer mucho más profundo. Entonces la idea es lanzarlo lo más lejos posible, dejarlo que caiga al fondo y traérnoslos brincando por todo el fondo, ¿no? Para ver si agarramos algunas curvinitas. Por ahí también el Linar trae unas gomitas, ahí le vamos a estar calando con varias cosas. Ahí anda el Linar. Ahí él trae una gomita cocajoe. Puras matonas. Ahí está. Tal vez yo le tiro con una que está un poquito más pequeña. A ver qué tal. Ahí le vamos a estar calando. Y pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Ojalá y salgan unas curvinitas ahí para traerles un buen video. Vámonos. Bueno, amigos, pues vamos a tirarle. Voy a tirarle aquí de la pura esquinita esta del muelle. Voy a tratar de tirar para acá, para la derecha. A ver qué tal. Ahí está con el jigsito este. Rosa. Le puse el anzuelo asistido ahí, el anzuelo triple en la parte de abajo. A ver si puedo asegurar un poquito más la captura. Vamos a ver qué tal. Buenas. Les voy a hacer compañía aquí. Bueno, amigos, vamos a hacer un tiro aquí con el jigsito este. Voy a tratar de lanzarlo más lejos posible. Como les comenté, pues la corriente está pasando por aquí por enfrente. Y pues siento que entre más lejos tire, más profundo va a estar. Ahí cayó muy bien el jig. Quedó lejitos, ¿no? Y una vez que llegue al fondo, lo que va a hacer es que le va a pegar un jaloncito. Y voy a tratar de que el jig siempre venga tocando el fondo. Como aquí es pura arena, no tengo peligro de que se me vaya a atorar. Y le pego un jaloncito, recobro. Un jaloncito. Ahí cayó el fondo otra vez. Y eso es todo lo que vamos a estar haciendo. Ahorita va a llegar la curvina y se va a prender solita. A veces cuando va cayendo el jig se siente donde le están pegando jaloncitos ahí. Ahí le pegaron. Ahí está, mira. Ahí está, amigos. Ahí tenemos la primera captura. Este sí puede ser una curvina. Yo tengo una captura muy buena. A ver. ¿También trae usted? Sí. Una curvina. Sentí cuando iba cayendo el jig, le pegaron el jalón. Ojalá sea una curvinita, para que sea la primera. Está grande, ¿eh? Está buena, está buena. A ver. Es una turbina. Mira, está la mantilla. ¿Una curvina? No, ¿este es coche o es parga? Parga. Cochi. Te dije. A ver, ¿qué es esto? Venga, amigos, ahí está. Primer curvinita. Cochi, mira. El amigo aquí trae un cochi. Un cochi loco. Esta curvina está muy pequeña, demasiado pequeña. La vamos a liberar, pero es la primera. ¿La quiere usted? Chapo, ¿está por eso? Chapo. No, no, van a completar los callos. A ver, ahí le va. Gracias. Cuéntame. Ahí está, amigos, ahí prendí algo. Está bueno, ¿eh?
Este sí está bueno. Ay, güey. Está muy, muy bueno. ¿Traes? Sí. Voy a poner de este lado para no enredarnos. Ahí viene, amigos, la segunda captura. La verdad me está jalando muy, muy bien. Estoy viniendo para acá porque la corriente viene hacia acá. Y si no, me voy a enredar con los demás pescadores ahí. Se siente muy bien. Y es una señora Corvina robada, efectivamente. Mira, amigos, esta una buena Corvina con el jig. Ahí está el jigcito. Sentí donde me la robé primero. Ahí está. Ahí viene agarrada la parte de atrás de la cola. Qué buen jalón. Ahí está. Qué buen jalón le dio. No sé si es. Ahí traigo. No sé qué sea. Yo creo que va a ser un espantoso bichi. Se me soltó. No lo traigo. Bueno, amigos, ahí está otra corvinita. Esta sí viene. No, esta sí viene de la boca. Le pegó varios jalones. ¡Vamos! ¡Qué buen jalón le dio, amigos! Esta. Muy buen jalón le pegó. Más o menos aquí, como unos 10 metros aquí del muelle este, se siente donde no puedo brincar el jig. Muy probablemente ahí es donde está exactamente la caída y ahí es donde deben estar comiendo. No hay necesidad de tirar tan lejos. Pero me están escuchando bien, hay bastante aire aquí. Pero ahí viene mi cuarta corvina, muy probablemente sea corvina. ¡Uy! ¡Ay, cabrón! Yo quiero una corvina roja de esas. ¡Mira! Ahí está, amigos. Esta corvina ya está de buen tamaño. Ya no la vamos a quedar. Vean nomás. Con el jigcito igual. Ahorita el amigo ahí sacó un buen pargo. Ellos están tirando con sardina viva. Con bocona viva. Se le cayó la carnada. ¡Hola! ¿Doble? Ok. ¡Vamos, cabrón! Ahí está, amigo. Ahí está. Están aquí cerquitas, loco. Están aquí cerquitas. Esta se siente un poquito mejor. Ahí está. Ahí viene. ¡Oh, qué buen jalonzón le pegó! Primero le pegó un jalón, después el siguiente. Ahí viene. ¡Uy, cabrón! Se siente muy bien. ¡Mira! ¡Oh, está buenísima! Miren, amigos, qué buena corvina. Viene bien agarrada ahí del anzuelo asistido. Muy, muy bien. Como les digo, ahorita va a empezar a calmar un poco la corriente ahí. Y me gusta para que se ponga más bueno todavía. Aquí llevamos un buen guato. Esta es mi quinta corvina. Bueno, amigos, aquí está una captura más. No les había enseñado las corvinas así
con esta toma, porque aquí traigo la otra cámara y me di cuenta que no trae memoria, desgraciadamente, y dejé la camioneta bien, bien lejos. Entonces, pues, no quiero desaprovechar ahorita el momento en el que está puesta la pesca. Entonces, se las voy a mostrar aquí con la cámara del pecho. Ahorita me la quité ahí para enseñárselas. Ahí está, una buena currunita. Yo creo que esta es la más pequeña de las que tengo ahí. Les voy a mostrar las otras también. Vean, aquí está esta. Y aquí están estas otras dos. Llevo 5, aquí tengo 4. La primera que saqué estaba un poco pequeña. La quería liberar, pero aquí se la regalé a un amigo que estaba aquí a un lado. Ahí está. Excelente pesca con el jigsito. Tenía pensado cambiarlo, pero al parecer sí se está poniendo bien efectivo. Entonces voy a seguir tirando con él. En caso de que se calme un poquito la pesca, le voy a cambiar alguna gomita pequeña. Como está comiendo puro charalito pequeño, si le ponemos una sardinita así, o un mino también puede aplicar, porque la pesca no está muy muy retirada aquí del muelle. Entonces, con un mino pequeñito también puede ser que pueda funcionar bien. Ahí está, una más. Vamos a ver si completamos unas 10 curvinas. Bueno, pues fuga, otra vez. Ahí está el jigsito. Vamos. Oh, esta está muy buena. Miren nomás. Bien, amigos, qué buena corvina traigo. Muy buen jalón le pegó. Ahí está. Con el jigsito. Esa sería la sexta. Ojalá la logremos. Hay que bajar la caña cuando agarremos una corvina, porque siempre salen a la superficie ahí y el señuelo se lo pueden sacar de la boca. Yo creo que la traigo robada también. Pero muy probablemente llegan ahí, le pegan las mordidas. Y como yo vengo brincando el señuelo, de alguna manera me las robo. Las agarro ahí con el anzuelo de alguna otra parte. Pero como está jalando, yo digo que la traigo como de la cola, así. Ahorita vamos a saber. Viene de la cola. Vean nomás, qué buena curvina, amigos. Muy buena curvina. Voy a dejarla acá. Vámonos. ¿Qué? ¿Cómo va la pesca? Vean nomás. Chulada. Y lo que sigue, ¿no? Y los que faltan. Bueno, amigos, pues ahí está, una captura más con el jigsito. Lamentablemente hay mucho aire, ojalá y se está escuchando bien en el video. Pero vean nomás, qué buena curvina, amigos. Yo creo que esta es la más grande que he sacado hasta ahorita. Muy probablemente anda cerca del kilo esta curvinita. Y está zarandeable. ¿Sí, no? Ahí está. Esta la trae aquí de la cola. Rápido se siente, jalan demasiado, se siente mucha resistencia, es porque vienen robadas. Ahí está, una más. Bueno, amigos, voy a calarle más para acá de este lado. Está calmando un poco la corriente ya. Y de acá donde está pescando el linar, hay un muellecito que también sale hacia casi afuera. De acá de este muellecito se ve que el linar está un poco más cerca de la corriente. Entonces, siento que este punto de pesca necesita un poco más de corriente para poder que funcione. Entonces voy a tirar de acá para estar tirado, ofreciendo el señuelo un poco más pegado en la corriente y a ver qué onda. Voy a seguirle tirando. Se te fue, güey. Ya se ve que la corriente está calmando más todavía. Ahorita que empiece a regresarse la marea, ya va a empezar a bajar. Ahí siento que se puede poner mejor todavía. Ahorita se va a saber. ¡Vamos! ¡Se me fue, Inar! ¡No manches, loco! Se me fue, cabrón.
Ahí está, se lo aprendí. Se siente cuando está cayendo el jig, donde le están pegando mordidas. Ya subió mucho. A ver qué es. Pero si la llegas lejos tú, ¿no? Que necesitas ponerla en la corriente, pues. Uy. Ahí está otra, Inaro. Buena curvina, amigos, vean. Esta es la número 7. Con el jig. Bueno, amigos, ahí cambié un jigcito plateado. ¿Eh? Ese puse. ¡Ay, cabrón! ¡Le dieron! Sí, ya. ¡Ay! Te estoy diciendo, Inar, ¿viste el jalonzón que le pegó, vos? Jalonzón le pegó la curvina. Ahí están, Inar, ahí están, güey. Ahí está el Inar también, mira. El Inar bien prendido. ¡Lógrala, güey! No manches, güey. No vas a comer ceviche tú, güey. ¡Y! Se me va a ir. ¿No vas a comer ceviche, Inar? ¿Qué pedo ahí? ¿Qué onda? Amigos, una más, es la octava. Vean, amigos, aquí está una curvina más. Ahí está. Como les comenté ahorita, pues ya está parando de subir. La corriente va despacito, apenas está terminando de subir. Y ahorita es cuando siento que se puede poner buena la pesca. Ahí está, una más. Las demás ya las puse para allá, donde tenemos las cosas. Pero ahí está, aquí está jalando. Vamos, qué machín le pegó el jalón, amigos. Ahí viene, se siente muy bien se siente. Ahorita los amigos de aquí sacaron un pargo, entonces también puede ser que nos calen los pargos aquí. Ya nomás. Y nada, aquí están, güey. Eso. Mira. No manches, vean qué buena curvina, amigos. Está puesta la pesca. Bueno, amigos, ahí está, otra captura más. Se pusieron cerquita las curvinas, están como a unos 20 metros aquí de la orilla nada más. Ahorita en la mañana estaba tirando con un jig rosa. Se me perdió ahí, lo perdí, se atoró en el fondo. Y le cambié a este plateado. La verdad me gusta más todavía este plateado porque están comiendo pura sardinita. Y si es plateado está excelente. Vamos a tirarle. No, cuando cayó ahí yo creo que era la pared. ¡Oh! Ese sí fue jalón. Ahí está. Ese sí fue jalón de a huevo. Vamos a ver cómo está esta corvinita. No están lejos, sino están en cortito, güey. Está más grandecita esta ya. Sí. No. Ahí está, amigos, una más. Voy a dejarla ya para seguirle tirando, porque aquí se me va a ir al agua. Necesito dejarla en esta parte de acá.
Ahí prendió el linar también. Dale. Sí, era el triple. Ahí está, amigos, otra coronita más. ¿Ya no me han jalado? No. Simón. Ahí la traigo. Ahí la traigo, la traigo. Está chicona, parece. La bocina, me va para allá. Mira cómo viene agarrada del lancecido. Ahí está, amigos, una más. Noviembre. Oh, ahí le pegó un... Oh, a los cureles. Neta. Le pegaron varios jalones ahí, amigos. No sé si es curvina, pero jala muy, muy bien. Sí. Viene, viene agarradita. Aquí va arriba. Aquí. Bueno, amigos, pues ahí se le dio una curvinita más con el jig. Ya empezó bien fuerte la bajada. Vamos a ver qué tal se ponen. Ahí está, con el jigcito plateado. Dale, gracias. Keinar. Baja la vara. ¡Chingate, dale! No dejes brincar, güey. Está buenísima, Inar, güey. Viene bien agarrado. Sí, viene bien agarrado. Ya empezó la bajada, pues. O sea, ya empezó mucho la corriente. Ahí traigo, amigo, se siente muy, muy bien, ¿eh? Yo creo que me lo robé. Ah, no, 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 sí viene bien, sí viene bien. Además que está muy buena, Inar. Está muy, muy buena, sí, güey. Está muy buena, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Inar! ¡Inar! Está buena, güey. Aguas. No mames, qué buena está. Ve como viene agarrada. Por eso le pongo el anzuelo asistido ahí. Porque ve cómo viene tragada también el triple. Viene agarrada el triple, a veces vienen a penitas. Y si le pones un anzuelo asistido, te ayuda a que asegures un poquito más ahí el pescado. Muy buena curvina, amigos. Bueno, amigos, aquí está una curvina más. De muy buen tamaño, vean. Excelente. Viene bien agarrada ahí con el anzuelo asistido y el triple lo trae bien tragado. Bueno, amigos, pues ahí está, buena curvina. Con el jigcito sigue produciendo muy, muy bien. Ahí está. Vamos, Inar, venga. Ahí está bien prendido. Encontramos ahí en un lugarcito exactamente donde están jalando. Jálate, jálate. ¿Está buena? Sí, está buena. Ay. Qué buena, Inar. Ahí está. ¡Puta! ¡Qué buena está esta! Jala muy, muy bien. Ya van dos que se me van ahorita, amigos. Ya van dos cornetas que se me van. Vamos a ver si logramos esta.
que bien jala, güey. No manches. Guachinar, guachinar. Qué bien, viene bien tragada. Ve nomás. Hombre. Bueno, amigos, pues aquí salió una curvinita más. Ahí está. Ahí está, ahí quedó. Oye, escuchen cómo hace. Oila, oila. Excelente. Bueno, amigos, pues le seguí tirando ahí con el jigcito. Ya se puso un poco lenta la pesca. Ya se puso muy fuerte la corriente. Y de igual manera ya está bien alto el sol, ¿no? Ya va a empezar a hacer algo de calor. Hasta aquí vamos a dejar la pesca el día de hoy. De verdad que nos tocó un día con muy buena actividad, ¿no? Yo creo que logré sacar como unas 12 curvinas. El Linar por ahí sacó unas cuantas también. Entonces, pues vamos a tener suficientes ahí para hacer un buen ceviche. Ahí está. Pues nos resultó muy, muy efectivo el jigcito este de 45 gramos. Que por cierto, si alguno de ustedes lo quiere adquirir, este jigcito es de mi marca Curry. Ahí les dejo mi número de teléfono para que se contacten conmigo en caso que lo quieran adquirir. Ahí está, muy muy efectivo. Ahí quedó con varias marcas de guerra el vato. Bueno, pues muchas gracias al amigo Inar que me acompañó el día de hoy. Ahí anda. Y aquí están las capturas. Ahí se me cayó la caña. Y ahí están las capturas, vean. Todas las curvinas que agarramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sacamos 17. Ahí está, pues nos fue excelente. Ahí vamos a agarrar Micha y Micha, el amigo Inar y yo. Y pues vamos a tener para un buen ceviche. Ahí está. Así vamos a terminar la pesca. Yo creo que el día de mañana voy a venir y voy a intentar hacer una pesca con carnada viva. Estaría excelente. A ver si encuentro algún pargo. Los amigos que están pescando aquí en la mañana sacaron un pargo de muy buen tamaño con sardina viva. O posiblemente pueda haber curvinas más grandes también, ¿no? Por ahí si encuentro sardinas grandes, le voy a tirar con carnada viva. Voy a invitar a mi papá, yo creo. A ver si quiere venir a pescar. Y pues así terminamos. Y bueno, también ahí les dejo el canal del amigo Inar. Él también tiene su canal de YouTube. Tiene buenos videos pescando allá en Mazatlán. Y bueno, amigos, pues espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y nos vemos a la próxima.